Los padrinos mágicos en ¡Que viva el jefe! Escuela. Hola, alumnos. Tuvimos que decidir entre imprimir papeletas de colores para las elecciones estudiantiles y comprar comida para el comedor. Por lo tanto, hoy no habrá almuerzo. ¡Feliz campaña! ¿Por qué están tan alegres? ¡Pronto lo sabrás! Solo hay postre y engrudo. Por eso se declara que hoy es el día del postre y el engrudo. ¡Corran, chicos! ¡O se acabará el pastel y nos darán engrudo! ¡Vamos! Pero me gusta el engrudo. ¡Hoy el almuerzo es dulce, como es la vida! ¡A un lado! ¡Los presidentes estudiantiles primero! ¡Olvídenlo! ¡Llegamos primero! Copresidente Chad, ¿oíste hablar a un miembro del cuerpo estudiantil? No lo oí, copresidente Tad, pero sé que los presidentes estudiantiles tienen el privilegio de servirse primero. ¡Oh, sí! ¿Y qué hay de mí, el estudiante? ¿Qué es lo que me toca? ¡Rayos! ¡Aquí apesta! ¡Así es! ¡Aquí apesta a pies! ¡No apesta que Tad y Chad sean presidentes estudiantiles! ¡Hacen lo que les place! ¡Es hora de que alguien se oponga! ¡Alguien con visión! ¡Alguien con ideas! ¡Alguien con... ¿Padrinos mágicos? ¡Exacto! ¡Pero Timmy! ¡Tad, Chad, yo, Timmy Turner, seré su opositor en las elecciones estudiantiles! ¡Guau! ¡Ahora eres 0,01% más importante para mí, Timmy! ¡Trixie! ¡Te has acordado de mi nombre! ¡Claro! Soy reportera política del periódico escolar. Sí, debe recordar el nombre de los perdedores. ¡Genial! Si soy presidente, Trixie tendrá que hablarme. Y si ustedes me ayudan en la campaña, obtendré el triunfo. ¡Alguien cae! ¡Qué bien, engrudo! ¿Cómo que no pueden volverme presidente si lo deseo? Traté de advertírtelo. No puedes desear en una elección. Va contra el reglamento. Debes ganar del modo tradicional, sobornando a todos. Pero podríamos ser tus asesores políticos en tu campaña presidencial. ¡Hasta tu fracaso! ¡Sí, será genial! ¡La promoción en masa de Timmy! Política. ¡Globos! ¡Papelillos! ¡Y un mono en monociclo con un sombrero que hace ¡Wii! ¡Tendrás muchos votos! ¡Genial! ¡Pero tengo que escribir un gran discurso!
poeta. Te presento a William Shakespeare. Es un escritor. Quizá pueda ayudarte. ¿Has ganado elecciones? No, pero me he ganado el corazón de millones con mis poemas, además de... Bueno, está bien. Solo comienza a escribir. Escuela. ¿Fue todo? ¿Una sonrisa y un gesto con el dedo? ¡Y ahora, Timmy Turner! Estas palabras oíd. ¡Ni lo sueñen! ¿A ustedes qué les pasa? ¿Es eso un discurso? A ellos y luego nos hacen sufrir con sus abusos. ¡No es cierto! ¡Cállate! Como digas. ¿Así quieren ser representados? Nos ven como perdedores y quizá lo seamos, pero ¿no nos debería representar un perdedor? Me llamo Timmy Turner y yo quiero ser... ¿o no ser...? Oh, adoro esa frase. ¡Ese perdedor! ¡Ánimo! No termina hasta que la gorda dé su voto. ¿Vota la directora? Aún tienes una oportunidad. ¡Eso no es cierto! ¡Todos van a votar mañana por Taddy Chad! ¡Si pierdo, Trixie jamás me volverá a hablar! ¡Te lo dije! ¡Usa el monito! Escuela. Vomitando. Todos se enfermaron con el pastel de Taddy Chad. Yo me salvé porque soy alérgica al merengue. ¿Y las elecciones? ¿Quién va a votar si todos se enfermaron? ¡Se abren las urnas! ¡Yo sé por quién voy a votar! ¿Por? ¡Se cierra la votación! Contemos los votos. Digo, voto. Y el ganador es... ¡Timmy Turner! ¡Mañana juras! ¡Te felicito! ¿Acepta sus responsabilidades como presidente estudiantil? ¡Como un pastel! ¿Qué? ¿Y saben qué? ¡Ya elegí mi propio servicio secreto! Tenemos el paquete en el perímetro. Afirmativo. Hay que protegerlo a cualquier costo. ¡Vamos, chicos! ¡Disfrutemos los privilegios presidenciales! ¡A un lado! ¡Paso al presidente! ¡Ni lo sueñes! ¡Llegamos primero! ¡Soy el presidente! ¡Hola, señor presidente! ¡Me gustó cómo usó su poder para adelantarse! ¡Habla conmigo! ¡Da resultado! Desearía hacerle una larga entrevista para el periódico escolar. ¡Ay, sí! Pues a mí Timmy me sigue pareciendo un perdedor. ¡Almuerzo! ¡Protege el paquete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Aguarden! ¡Trixie! Baño de niños. El toalet presidencial, señor. ¡No puedo hacerlo si me están mirando! Es nuestro trabajo, señor. ¡El timbre! ¡El presidente va a llegar tarde! Debe cumplir con su agenda como sea. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hola, presidente Timmy! ¡Trixie, esperen! ¡Tiene un objeto extraño! ¡A ella! ¡Ah! Y prometo que organizaciones como los Flemosos para la Sociedad recibirán una justa asignación del presupuesto. ¡El gobierno de Turner no acepta discriminación contra los impedidos por las Flemas! ¡Código amarillo! ¡El
detener gérmenes. ¡AJ! ¡AJ! ¡Háblame! Estoy bien. Es solo la gripe. ¡No! Oficina presidencial. ¿Cómo está nuestro pequeñito presidente? ¡Muy mal! ¡No hago nada divertido! ¡Ni siquiera puedo ir al baño solo! ¡Oye! ¡Yo tampoco! Y ahora que Trixie quiere hablar conmigo, no puede porque enseguida interviene mi servicio secreto. Bueno, Timmy, no se dijo nunca que ser líder iba a ser fácil. ¡No quería ser líder! ¡Solo quería ser presidente! ¡Renuncio! Tendrían que juzgarte. Tendrías que hacer algo tan malo como para que todos quisieran votarte. ¡Traeré al mono! ¡Espera! ¡Se me ocurre algo mejor! Bienvenido al Club de Ayudantes de la Biblioteca, presidente. Jura poner todos los libros en los estantes respetando las normas y defender la biblioteca de los masticadores de chicle y de los ruidosos. ¡Sí, lo juro! ¡No puede ser cierto! ¡Es cierto! ¿A Timmy le gustan los libros y las revistas? ¡Silencio! Estás arruinado, Turner. Arruinado. Timmy Turner, se te acusa de ser extraño durante tu gobierno. ¿Cómo te declaras? ¡Culpable! ¿Qué? ¿Y qué? Me gusta leer, los números también. Y si tuviera alergia, me uniría a los flemosos para la sociedad. ¿Y qué van a hacer? ¿Votarme? ¡Magnífica idea! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Todos a favor? ¡Sí! ¡Sí! Turner se va y Tad y Chad regresan. Oye, ahora que ya dejé de ser presidente, quizá por fin podríamos tener esa charla. Tres palabras. No eres presidente. Bueno, ¿qué hay de almuerzo? ¡No hay pastel! Así es la política. Pierdes más de lo que ganas. Prefiero mil veces ser don nadie a ser presidente. ¡Humanos! ¿Timmy? Tú nos defendiste. Nadie da la cara por nosotros. ¿En serio? ¡No fue nada! ¡Es uno de nosotros! ¡Es uno de nosotros! ¡Es uno de nosotros! ¡Ah! ¡Mira cómo lo adoran! Todo lo bueno termina bien. Yo escribí eso. Fin.